Estamos de vuelta con más de su informe semanal Economía. Como un oasis en plena ciudad se ha erigido el Mirador Boyacá, luego de que el gobierno del Distrito Capital recuperara este importante espacio para el disfrute de todos los caraqueños y los visitantes de la ciudad capital. En plena Cota Milo, Avenida Boyacá, desahogo vial de Caracas, un espacio maravilloso que permanecía en estado de abandono ha sido recuperado para caminar, respirar, descansar, comerse un helado o sencillamente hacer catarsis por el caos capitalino. Espacios de encuentro, espacios para el disfrute, espacio para tener la felicidad de vivir en Caracas. El Mirador de la Cota Milo, el Mirador Boyacá. Allí, pues era un sitio donde ya nadie iba por temor, por inseguridad, porque estaba sucio, porque estaba descuidado, porque bueno, se había empezado a degenerar el uso de ese sitio, un sitio maravilloso, un sitio desde donde se visualiza toda Caracas. Es el sitio más al norte de la ciudad y más alto, y desde ahí podemos ver toda Caracas. Vengo de Italia, pero soy nativa de Caracas. Me ha sido mucho placentero venir a visitar el Mirador. Después de 6 años que estaba fuera del país, he conseguido, aparte del Mirador, otros bienes públicos como las plazas, este mismo lugar. Lo veo muy acogedor, bien tenido. Este solía ser un lugar inseguro. Ahora está custodiado permanentemente por la Guardia Nacional. Aquí usted puede disfrutar del aire fresco y puro que ofrece nuestro Guaraíra Repano y de diversas iniciativas que hacen del Mirador Boyacá un espacio maravilloso. Un clima maravilloso. Unos kioscos donde nos venden las arañas de Chávez, donde nos venden dulcitos de guayaba, almidones, puros dulces típicos, y además vienen unos dulces, unas hallaquitas que hacen en Barlovento. Y la comuna Amalivaca es una comuna que funciona allí en el recreo. Trae esa tradición de Barlovento. Entonces tenemos un kiosco de dulces criollos, un kiosco de comida salada y en el medio, adivinen qué, la librería del sur. Entonces desde ahí puedes ir, hay préstamo de libros, por supuesto libros muy baratos, de 2 bolívares, 1 bolívar, 5 bolívares. Y puedes ir incluso a pedir prestado libros y se hace un canje de libros para leer ahí en el parque. El Pozo de los Deseos reviste un gran atractivo para el lugar. Está conformado por esta fuente que ofrece su esplendor todos los días a partir de las 6 de la tarde. Especialmente viernes, sábado y domingo tenemos música, tenemos poesía, tenemos recitales, tenemos cultura a millón en ese espacio. Entonces imagínate allí a esa altura, con ese clima, con esa nochecita cayendo, hasta con lluvia, es muy rico ir al Mirador Boyacá a escuchar nuestra música, nuestras baladas, a escuchar nuestros cantautores, a escuchar poesía, a leer tu libro favorito. Es un espacio maravilloso, es para la Caracas socialista. Estoy dando unas vueltas por acá, por el Mirador, porque supe que lo habían reinaugurado y en verdad está muy bonito. Estoy aprovechando de traer a mi cuñada que vino de Italia y entonces quiero que ella vea todo lo que se ha hecho en esta revolución y constatar que en verdad el gobierno se está esmerando en reparar cosas que en verdad años atrás nadie le hacía caso, no le paraba, y ahora en verdad todo está bien bonito. La inversión fue de 2.800.000 bolívares fuertes para recuperar toda el área, que cuenta incluso con un parque infantil. Usted puede llegar acá a través de la avenida Boyacá o Cota Mil si tiene vehículo. Si no... Si no tienes carro, tenemos unos vehículos estacionados en el Parque Aristide Roa, que también lo estamos recuperando. Es un parque bellísimo frente a la Hermandad Gallega, ahí en la avenida Andrés Bello. Ahí salen unos autobusitos que van, recorren el teleférico, o sea, puedes ir hasta el teleférico, desde el teleférico te devuelves y te deja un rato en el Mirador y luego te baja otra vez. Es totalmente gratuito porque la revolución, la recreación, la salud y la educación son gratis. Me parece un gran acierto del gobierno nacional, donde puede disfrutar como antes disfrutaban aquí. Ahora está mejor, ¿no? Esto está muchísimo mejor y me parece que ha sido un éxito la recuperación de esto. Y precisamente vine a verlo hoy para constatar lo que vi por televisión, lo quiero vivir ahora personalmente con mi familia, con parte de mi familia. Y de verdad que fue otro acierto del gobierno nacional. Espero que todos los caraqueños vengan a conocerlo, que está muy bonito y muy agradable
venir a pasear aquí en las noches. Desde el informe semanal Economía lo invitamos a visitar estos espacios maravillosos, a que respire aire puro y disfrute la Caracas socialista.